¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo andan, chavales? Espero que estén bien. Vamos a reaccionar a la batalla de la última jornada de la FMS México, la batalla de Lobo López versus Dominic. Así que antes les recuerdo que hacemos stream en la plataforma Violeta por si quieren venir a ver el contenido en vivo, a reaccionar con nosotros. Y que nada, eso, vamos, sin más preámbulos. Ok. Lobo López. ¡Qué batallón! ¿Estás lista? Pon esa mano arriba. Bajito. No, escucho bajito. ¿Cómo? ¿Están listos? ¿Están listos? 3, 2, 1. Tiempo, porque al final improviso y este rapero yo lo minimizo y descuartizo. Él es la barrera y yo soy quien lo deshizo, porque soy como la escoba que con él barrera el piso. Minimizo toda tu actitud, no me mires así que yo te llevo mil años luz. Y tú piensas que tienes la variedad, aquí está la luz opacando la oscuridad. La verdad, que no tienes esta variedad. Hoy vine para ser el mejor en T-Mex, ya lo ves, esto sí se llama extrema fluidez. Soy un toro y te pongo los cuernos como tú es. ¿Lo ves? Mira, que tú ya ganaste, acabas de ganar la paliza que llevaste. Y te la llevarás directo como el sombrero. De él saco un condejo y un pendejo cuando quiero libero. Todo por eso es que estás en quiebra. Te doy un consejo, no rapes tan mierda. Te doy un consejo, la música es alterna. Te doy un consejo, chupa mi verga. Wey, pará. Soy un maestro y cada vez que tomo el micrófono demuestro. Por eso es que en esta ocasión, sabes que batalla de maestro, soy el bicampeón. Bastante bien, Dominic, ¿eh? Hola, Gotas. Tipo, te doy un consejo. Tocala sin hueso. Eso hubiese quedado bien. Tipo, hubiese rimado re piola. Te doy un consejo, tocámela sin hueso. Pero no, no se le ocurrió, boludo. ¿Lo dijiste? ¿Vas a permitir eso? Obvio no. A ver. Yo le contesto. Sí. Pero sin tener contacto. Te faltan lentes de contacto. Ajá. Solamente para que este naco no abre y cierre los ojitos tanto. ¡Cabrón! Que te has de drogar. Hoy te vengo a eliminar como hicieron los demás. Hermano, tú vas de más a menos. Ya no le des tan más o menos, sino que le metas un poco más. O si no, te van a correr de acá. Pero no pasa nada, carnal. Te podemos dar trabajo luego en la Diablo Squad. Sí, es más. Muñeco de acción, yo le enseño, traigo flores. Hoy te vas al panteón, cabrón. Conmigo se equivocó aquel que apostó que Dominic gana hoy. Porque lo que sucede, que vuelvo a Cancún, sucede. Con la guitarra en tus cuerdas, te mato, nene. Para que sepas que yo soy el amo de San Carmo. Y eso es lo que más le duele. Porque estoy como en buffet. Pero este vato se equivocó con todos. Porque estaba diciendo que es un toro. En serio, bobo en una plaza de toros. A ver, fue un buen arranque. Creo que voy por arriba con Dominic. Es que yo siento que todavía a Lobo López le falta mucho más. ¡No! ¡Vivo el gato, chavales! ¡Miren, miren, miren! ¡Ah! Vino a ver a Lobo López. Con la del consejo ya ganó Dominic. Te doy un consejo, literal. Hola, Esteban, ¿cómo andás? Pero bueno, vamos a ver cómo prosigue la batalla, boludo. Terminó. Ok, pregunta Dominic, contesta Lobo López. ¿Están listos? ¿Están listos? Mano arriba. De arriba abajo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? De arriba abajo. ¿Cómo de arriba abajo, chat? 3, 2, 1. ¿Cuál fue la primera canción de hip hop que oíste? Uy, ¿para qué si ni naciste? Es más, el primer álbum de rap lo hizo un cabrón que contaba chistes. ¿Quién te entrenó para batallar? Me entrenó el Gonzo y Damián. Y mi código, porque es mi carnal, me dijeron, no seas como el Dom, no le des tan mal. Y dime entonces, ¿cuándo subes el nivel? Cuando quiera, lo hago mejor que él. Incluso si ya saben que seguiré entrenando y avanzando, porque esa es mi ley. ¿Qué le aportas tú aquí al rap? Le aporto vistas, carnal. A
amigo, tiró un fuck. Porque literalmente esta es la batalla más vista, boludo, de toda la jornada. Entonces la aporta visto. Buena, 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 buena ese factor, amigo. Buen ese factor, despejame la X, Franco, Diego López. Tengo gente a apoyar y no sabes agradecer, qué mal. Entonces, ¿por qué se va a casar el parón? Yo no sé, pregúntale a tu patrón. Al que te contrató. Y ahora la mitad te pagó. ¿Y se supone que eso puntúa? Claro que sí, porque mi flow llega y fluctúa. Te hace como cuando llega el Lobo López y directo a ti te aúlla. ¡Mano arriba, qué! Bastante bien sus respuestas, ¿eh? Las preguntas como que... Veas que le quería engañar, ¿no? Pero respondió bien Lobo López. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mano arriba! ¿Estás listo? ¡Lobo! ¡3, 2, 1! ¿Tú ya habías venido a esta ciudad? Claro que sí, aquí yo enseñé mi rap. Por eso es que conozco de batallas y yo sé cómo aquí porque vengo de la playa. O sea que está mejor la playa de tu tierra. ¿Por qué provocas esa guerra? Yo no dije eso, no hay una comparación. Sea donde sea, el puerto siempre es chingón. O sea que estás traicionando a Acapulco. No, pero me llevaré un par de puntos. Yo vengo de Acapulco y vine pa' Cancún, pa' la playa, a sepultar a este puto. Estuvo buena esa. Ahora en un ratito vamos a reaccionar. Yoyito, hola, bye, ¿cómo andas? ¿Cuántos puntos te llevas? Al chile, decirte me da hueva. Porque la verdad, aunque lleves uno más, eres uno bueno, en el micro no eres prueba. Ah, o sea que se vale trabarse. ¿En qué me trabé? ¿Es que no está a tu alcance? ¿No lo entendiste? ¿O es que no tienes chance? ¿O quieres que te enseñe de Flow, yo R o el Lancer? ¿Tú le enseñaste de Flow al Lancer? ¡Ja! Pues puede que le lance el Hanser. Por eso es que yo le enseñé de Flow al Lancer. Compa, dile quién te enseñó en la base. Bien, bastante bien la batalla. Al chile, el Lobo López estuvo más chingón en el kickback, güey. La verdad que sí, bien preguntón y respuestón. En la neta que sí, güey. Fierro a la verga. Hola, negro, bienvenido. Vamos. Más Franco, así, buenas respuestas y buenas preguntas, güey. Ok, ¿quién arranca? Minutos. ¡Apura! ¡Pura! Terminó Dominic. Comienza. Hola, Isera, ¿cómo anda, bebecito? Hola, Nico. Yo quiero apreciar este momento y espero que Cuadri le haga zoom. Esa bola que ven ahí, boludo, es mi gato. Es mi gato que se metió adentro de la frazada, amigo. Literal. Tipo, ¿ven que se mueve algo? Bueno, es el gato. Es el gato que está ahí, amigo. Que no sé qué le, no sé qué le pinta, boludo, meterse adentro de la frazada, boludo. Dios. Está de cab... No sé, tiene frío. No me la conté, y será... Dale, 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 dale. 3, 2, 1. Como brinca la gente, que el minuto está sangre, yo vengo hirviendo con sangre caliente. ¿Ves? Que llegó ya tu muerte llorando, diciendo el hombre potente. Güey, la verdad no es oponente. Me siento a capela regañando a Residente, ya lo ves. Buena. Por eso no está a la altura. No vengas a decirme que aquí tienes postura. Que no hiciste nada por la cultura. Yo estoy por ser leyenda. Él está por ser figura. Perra, quieras o no quieras, no vengas a decirnos que tú aportas de a de veras. Eso es una falta de respeto para nuestras carreras. Por unas cuantas visitas se podría subir cualquiera. La verdad, si te soy franco, ¿tú piensas que la verdad hace espanto? En el rap tú no estás apto. Ay. Te gastas las batallas cuando ya se puntuaban con laptops. ¡Sigue! Por eso es que seguro yo te lo arranco. Hablo de la esperanza y al final no das pa' tanto. Sé que es comediante el Franco, pero para el freestyle solo fuiste un chiste blanco. Última. Última que yo le doy. Esta es la diferencia entre celebridad y hip hop. Por eso es que yo le doy lección en el micrófono. Porque tú haces stand, pero yo hago hands up. Para mí, chicos,
un poquito estuvo pensado todo el minuto de Dominic. Tipo, unas cosas que me parece que se las pensó antes de decir. O sea, dijo, oye, me toca contra Lobo López, güey. Voy a tirarle de esto y de esto. Pero bueno, nada, es una suposición que me da medio cosas raras. Pero esperemos que no. Pero luego no entendió. Por eso es que Lobo López seguro que ya ganó. ¿Qué hago aquí? Me dice este cabrón. ¿En serio lo pregunta el güey que descendió? ¡Oh, no! Porque te la perdonaron. Porque todos mis compas aquí ya te ganaron. Él dice que yo no soy para tanto. Que solo estoy aquí porque soy un chiste blanco. ¿En serio? ¿Eso está permitido? Permíteme que me ponga remamón contigo. Ah, remamón. Está muy bien. Yo soy un blanco amigo. Pero que lo diga el negro resentido, por favor. Este viene para hacerlo, pero lo gozo, sabe que puedo. Porque cuando yo entreno me vuelvo más peligroso. Lo hago más sabroso. Si fuera tan fácil, puta, hazte más famoso. Sí. Porque para criticar todos ya le saben. Que porque el Franco es freestyler. Que ha aportado yo, en serio, amigo. Te pongo todo y eres mal agradecido. Última. Este es el tiro, yo disparo, yo vengo para matar al vato. Que sepa que el Dominic para mí ya que no es para tanto. Así lo hago, yo soy Franco, un Franco tirador que enseña de estilo hardcore. Oh, ¡tiempo! ¡Ruido! A ver, le respondió casi todo. El argumento de Dominic fue bastante como... tipo, se basó en que así sacás, vos sos comediante, etcétera. Pero es que, ay, es que siento que me van a funar. Es que a mí me pasa que tiene mucho que mejorar todavía Lobo López. Y yo creo que no está a la altura de la FMS, ¿me entendés? Como que, no sé, yo le hubiese dado el espacio a otros que están haciendo el ascenso o a otros que... Que nada, que tipo van para eso, ¿me entendés? O sea, él capaz esto lo toma como un hobby, le gusta porque no es su trabajo. O sea, su trabajo es hacer stand-up. Entonces es como que nada. ¿Qué es? ¿Lo decís por Franco? Claro. Sí. Así que bueno, vamos a ver el minuto de vuelta. Hola, Rino, ¿cómo andás? Así se contestan 6. Vamos a ver cuántos contesta. Gracias por el padre. Ahí va. Se viene la vuelta. Terminó Lobo López. Comienza Lobo López. Lobo, tengo algo que preguntar. Guachicanandú, papá. Vamos. ¡Vámonos! Mano arriba, todo el mundo. Yo. Hoy. Hermano, ganarle a Dominic no es difícil. Lo mato como se suicidó a Vichy. Lo dejo Vichy. Yo leyendo a Agatha Christie, tú solo una gata en crisis. Porque te quieren, ya perdiste. O tal vez, hermano, ni lo entendiste. A mí me quieren por lo que soy, un cabrón. A ti por lo que fuiste. Pero siempre perdiste. A veces en competencias parecía que volviste. Y luego te subiste y solo era un chiste. Y otra vez, cada vez que perdiste, tú antes eras amigo de los que yo respetaba, te apoyaba, estaba contigo. Te vi tanto vencido. Y después de esto, para que vengas a hacerte el malo conmigo, hermano, si en esto no somos parecidos, aquí estamos los que vencimos. Tú eres de Dios el consentido, porque sus fans están arrepentidos. Última. Porque ya no traes nada. Hoy te vas del panorama. Porque la historia se repite. Otra vez contra un lobo perdiste. Yo, manos arriba, que yo lo dejo pasar como loco porque pendejo. Vamos a ver qué responde Dominic. No, Luis, no me hagas hilo en Twitter. Ya estoy cansada de los hilos en Twitter. Parejo, que es un francotirador, dice este tipejo. Sniper cobarde, atacas desde lejos. Bueno. Vamos a enseñarte líder, al igual. Tú no sabes nada de freestyle. Que tus maestros fueron Gonzo y Damián.
Estas palizas triples les duelen por igual. Eso exigiré, mira cómo haré mi nivel y te lastimaré. Seguro que esto te duele, super güey. Es lo que fui, lo que soy y que seré, ¿ya lo entiendes? Oh, mira que este MC, dime, eso que cuentas tú te lo crees. Es un fan de la FMS, Mex. Se llama como lobo y se parece al RC. ¿Qué te pasa? Cancún es mi casa. Mira la raza, yo te pateo mientras ellos me abrazan. Con esto se llama minuto perfecto. Libre y con concepto, no quedan más dudas, me la llevé directo. ¡Se acabó! ¡No quedan más! Con este minuto lo remató, amigo. Lo remató. Si hace un buen deluxe, es de Dominic, amigo. ¡Batallón! FMS. FMS. México. Nos vamos. Cerco. Con la última ronda. ¿Qué viene? Round deluxe. Para esto, Cancún, requerimos de absoluto. ¡Absoluto! Dominic, cuando estés ready. Los flows que se avienta y les gustan de mi oponente son tipo: Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Tiene 39 y es un ruco decadente. Es que así son tus flows. ¿Qué es un ruco, chat? ¿Qué es ruco, amigo? No sé qué es ruco, boludo. Se me hace que es una bardeada, ¿no? Viejo, ahí va. Eso es lo que te digo. Querías aportar al rap. Querías regalarle privilegio y le quitaste seriedad. Pero al menos puedo rapear sin trabar. Y en serio, la de Barney me la vienes a cantar. Pero muy bien, Dominic es bueno y el lobo lo reconoce. Es el freestyle más chingón porque rapea hablando y también en clave morse. ¡Dios! ¡Ah! Hola, Crimson. ¡Dios! ¡Cabrón! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Claro! ¡Yeah! Para mí le grita mucho por ser Lobo López, chavales. ¿Qué decirles, boludo? Porque no fue una buena rima. O sea, ¿fue graciosa? Sí. Pero yo no me reí. ¿Ustedes se rieron? La ¡absoluto! Recito. Pero no sé, chavales. Es que es comediante el vato. No podía faltar el chistecito. Claro, claro. Pero le pinto el platanito para que des un chuponcito. ¡Ah! ¡Cabrón! Claro. Que puede hacer es rapear sin trabarse. Tampoco fue el meet and greet. Puede cobrar sin presentarse. ¡Ah! Ya está, denle a Doming, amigo. Ya, Sobe, ¿cómo andas? Platanito no y chuponcito. En el meet and greet, y eso no lo discuto. A mí al chile ni me invitaron. Tú estuviste, te felicito cada minuto. ¿Pero saben por qué le dicen el amor eterno a este puto? ¿Por qué? Porque eres el más triste recuerdo de Acapulco. ¡Buena esa! ¡Es un 4 a la verga! ¡Dominic, what you can do, papá! Hace rato del manager tú hablaste, pero te ayudaron cuando entraste. Créeme, eso tiraste, le ayudan tanto que hasta le dijeron las batallas desde antes. Ah, se está equivocando al parecer, por eso el lobo lo hace fallecer. En los aviones se asusta este güey cuando dicen, vamos a descender. Vamos a descender, vaya hueva, buena rima, esa fue nueva. Y es de Acapulco el de las empanadas, pero tú las compras, miren quién se las traga. Tu bueno. Mamá, ella se las traga. Oh. ¡Pará! Que voy a verla acabando esta batalla. ¡No, oh, pará! Si te pasaste de canalla, pero voy a darle su paseo por la playa. ¡Dios! Esas mamadas le gustan,
eso puntúan y lo apuntan. Ojo. De tu madre y de tu hermana, la verdad no me preocupa. Tráeme estas tres golfas, me las cojo, las tres juntas. Ojo. Vamos tres y nada más mencionó dos. Y hasta parece que el vato ya hasta se quedó sin voz. Tu madre tiene estanguarra y gustos pervertidos que le pusieron collarín en el cuello uterino. No, bueno. Este está jodido. La verdad, poco creativo. Muchos chistes, felicidades amigo. El público te quiere, los rappers están conmigo. Eso es lo que cree este güey. Pero ahora mismo yo justo le enseñaré que los freestylers están contigo. Se ve que no has hablado con ellos, amigo. Esa vale por tres, no mames. Puto nivel de mes. ¿Eso le puntúan o ese te lo explico? Te quito los dientes, ya no eres el favorito. Última. Para hablar de favorito, pero me suena cansino. Voy a contestarle a este rapero de asesino. Tú eras el heredero, solo le heredaste los ojos bien culero. ¡Tiempo! ¡Ruido! Bueno. ¡Ruido, ruido, ruido! A ver, yo creo que para mí es de Dominic. Con el minuto de vuelta, Dominic tipo lo mató a Lobo López. Y en el Deluxe estuvo un poco mejor. Así que. Desde 5. Esperemos que nada, que Lobo López pueda mejorar un poquito más. Porque estaría bueno que empiece a ganar ATR. Así que nada. Espero que les haya gustado la reacción. Me pueden dejar abajo qué otras batallas de esta jornada quieren que reaccione. Y nada, les mando un besito. No se olviden suscribirse. Chau.